Los alimentos perecederos realmente son los alimentos que por circunstancias duran poco. Lo más común son las frutas y las verduras, que si no están en cierto tipo de manejo o almacenamiento, son alimentos que van a durar relativamente poco en buen estado o en estado consumido. Los alimentos se descomponen de alguna u otra manera, pero los alimentos que no tienen tantos conservadores o que no están empacados de cierta forma se van a descomponer más fácil que los que tienen un proceso justamente para evitar que se descompongan rápidamente. Entonces, por eso vienen empacados y sellados con una fecha de caducidad, que si ese alimento no fuera empacado de esa manera, se descompondría bastante fácil. Entonces, hablamos de todos los alimentos, entre ellos carnes, pescados, que de hecho son muy fáciles de descomponer si no se refrigeran o si no se conservan de cierta manera. Todas estas técnicas para poder nosotros prolongar la vida de un alimento son técnicas que se utilizan día a día y que por algo se han desarrollado, entre ellas el refrigerador, el congelador, y el empaque al vacío. Pues es muy difícil saber. Lo principal es cuando ya el alimento está demasiado echado a perder, te das cuenta por el olor, por ver incluso el pan. Es muy característico que le sale el hongo, el moho, de hecho son microorganismos que se dedican a descomponer los alimentos. Ajá. Entonces, con el olor, el sabor. Son alimentos que tienen cierta fecha de caducidad, todavía hay una pequeña ventana, pero eso depende del alimento y depende de cómo se conservó. Si ese yogurt no lo dejé en refrigerador. Olvídate, te pones ahí grave. Pues ya no. Pero también está conservado de cierta manera para poder garantizar, o sea, el proveedor garantiza que esa es la fecha a la que él se hace responsable, que si lo consumes previo a esa fecha no tiene por qué tener ningún problema. Ajá. Pero después de esa fecha, y las propiedades nutricionales, hablando de eso, por ejemplo, hay ciertas, el tiempo puede modificar las propiedades nutricionales. ¿Por qué? Porque el oxígeno interactúa en ciertas vitaminas. La luz afecta ciertas vitaminas. Entonces, por ejemplo, si yo agarro una naranja fresca y hago un jugo de naranja y lo dejo a la luz y vengo 2 horas después y me lo tomo, ya no tiene la cantidad. ¿Qué propiedades son las que puede provocar esto? Pues regularmente son gastrointestinales, son las más frecuentes, y eso lo hemos visto incluso en noticias grandes que pues trajeron alimentos a una boda y todos acabaron en urgencias, o alergia. Puede ser que tenga algunas sustancias que a uno le produzcan alergias inicialmente, pero usualmente es contaminación, ya sea por bacterias, por hongos o levaduras, que pueden llegar a afectar evidentemente pues al organismo. Depende de cómo cada quien reaccione, pero usualmente son gastrointestinales.